¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos en un nuevo programa de Derecho Familiar. Hoy tenemos la presencia del doctor Orlando Tamayo Salmorán, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos ha acompañado en otras ocasiones y que en esta especial, porque vamos a dedicar este programa a Leoba Castañeda Rivas, la primera mujer que en la historia de la Facultad de Derecho ha sido designada directora de la misma recientemente. En la vieja historia del derecho en la facultad, les puedo decir que han transcurrido 459 años de siempre haber tenido un director del género masculino. Por eso, este programa se engalana con la presencia del maestro Rolando Tamayo, quien a la sazón también es hijo de una mujer extraordinaria, oaxaqueña, nacida en 1918, que en su tiempo fue la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la primera presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, durante este programa vamos a ponderar algunas cuestiones de las mujeres mexicanas más brillantes que han llegado a puestos determinados. ¿Y qué mejor que contar con la sabiduría, la experiencia, el conocimiento enciclopédico del maestro Rolando Tamayo para hacer un esbozo de esta primera parte del programa dedicado precisamente a las mujeres a quienes han honrado este país y que esperamos, como en el caso específico de Leoba Castañeda Rivas, tengan y cumplan este reto, este compromiso con la comunidad universitaria? Maestro Orlando Tamayo, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, primero estoy muy complacido de estar nuevamente en esta emisión. Si fuera un tribunal, yo tendría que ser impugnado, porque debo decirles que la primera mujer recibida como médica cirujana fue mi bisabuela. Mi abuela, pedagoga, gran maestra, fundadora de escuelas, y mi madre, como el maestro decía, primera presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje y luego primera ministra de la Corte. Además, tuve dos nanas. Yo me crié en un ambiente en donde la idea de mujer no me era opósita, donde nunca pensé jamás que pudiera existir la idea de oposición o diferencia entre hombre y mujer. Y me eduqué así, pero ahora, hablando de la Facultad de Derecho, hay cosas que quizá la gente no deslumbra de inmediato, que en el mundo de la familia la mujer es absolutamente el pináculo de la relación. Indispensable. El centro de la relación. Esto quizá pueda alarmar a algunos, pero de lo que voy a decir. En ese país,
la familia se ha salvado por la mujer. Mientras el hombre irresponsable, quizá, no todos. No del gasto, pierde el dinero por ahí. La mujer lava ajeno. Lava ajeno para sobrevivir con sus hijos. Maestro, perdón que te interrumpa. Yo creo que es muy importante, sobre todo atendiendo estos antecedentes de la extraordinaria mujer que fue María Cristina Salmorán de Tamayo. Es muy importante que la distinguida teleaudiencia sepa que estas expresiones, que estos compromisos históricos de antiguo importantes, nos han llevado hoy, en el siglo XXI, a ponderar que una persona joven, que una persona que ha sido precisamente, entre otras, alumna del maestro Rolando Tamayo, y yo también he tenido el privilegio de haber participado de alguna manera en su formación, hoy, tanto al maestro cuanto a mí, y por supuesto a la comunidad universitaria nacional, nos satisface que haya logrado una civilista familiarista llegar a ocupar el máximo puesto, el honor que se recibe al ser designado director de la Facultad de Derecho de la UNAM, la primera en Latinoamérica. Una vieja historia, maestro, como bien lo sabes, nos contempla desde aquella prima de leyes de 1551, esta enseñanza que se hacía, dado que nosotros, hoy en la realidad, si bien tenemos un lugar fundamental en esto, desde esa fundación, y tengo que reiterarlo, ha sido hoy, en el año 2012, en que la sabiduría y la sensibilidad de el señor rector José Narro Robles y de la Junta de Gobierno, a quien también debemos rendirle un homenaje desde estas líneas, desde esta pantalla, porque es un reto histórico. Maestro, tú conoces bien a la doctora Leoba Castañeda Rivas. Entonces, ¿qué podrías, en el caso específico, ahondar en cuanto a lo que qué esperamos en la historia, que sea un hito, que es un compromiso, donde tenemos que apoyar, es un exhorto que hago a toda la comunidad, para que esto sea una realidad? En esa línea, ¿cuál es tu sentir respecto a Leoba Castañeda Rivas? Bueno, primero le tengo un gran respeto, como profesora, un gran respeto como civilista, un gran respeto por su actividad vehemente, eficiente en el derecho de familia. ¿Tú la has visto en foros internacionales y nacionales? Por supuesto. El respeto que se le tiene, ¿no? Ella tiene una trayectoria nacional e internacional muy importante, y que conjuntamente con el maestro Buitrón han logrado que no solo en México, sino prácticamente en Latinoamérica y más allá, han prolongado todo lo que es necesario hacer en el derecho de familia. Por ejemplo, maestro, en esa experiencia que darás tú, podríamos pensar que nuestra Facultad de Derecho le hace falta, y qué mejor que preguntarle a Rolando Tamayo y Salmorán, internacionalizarse, un intercambio académico, que ya lo tenemos con alumnos, pero con maestros,
esa gran experiencia, tu formación, la infinidad de doctorados que tienes de Alemania, de Europa, de todas estas partes que te han reconocido. Entonces, una directora con proyección internacional, ¿a dónde puede llevar a nuestra facultad? Bueno, en realidad es una respuesta muy fácil. Es una respuesta muy fácil porque, primero, ella no tiene todas las cualidades para sobresalir, tiene todas las cualidades para ser una muy buena directora. Pero además tiene esa especial cualidad de ser conocida en el extranjero, de ser. Y eso parece fácil, conocida en el extranjero, parece fácil. Pero conocida en el extranjero por su trabajo, conocida en el extranjero por foros internacionales, no porque viaje mucho. Claro. Ese tipo de vinculación de la universidad es muy importante porque nos saca de un problema que nos ha azotado en Latinoamérica, que es el provincialismo. Los argentinos son argentinos, los peruanos, peruanos. ¿Y los mexicanos? Y los mexicanos, mexicanos. Y, ¿a dónde vamos? Y entonces, nuestro vínculo son solo los foros, que son académicos, que es decir, nos juntamos muy poco, siendo repúblicas hermanas. Bueno, nos juntamos en este caso, Rolando, es muy importante este enfoque que le das. Porque en esta segunda parte del programa que viene, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos precisamente a hablarles de toda esta proyección que ha tenido como sustento lo nacional y que ahora vamos a buscar la internacionalización de esta Facultad de Derecho. Vamos a un corte y regresamos con ustedes y con el maestro Rolando Tamayo y Sal Morán. En el canal judicial, el canal de la transparencia. Como le decíamos antes del corte, estamos en esta temática tan importante que hoy el programa Derecho Familiar se ha dedicado a difundir, a reconocer, a exhortar todo este gran papel que ha realizado Leoba Castañeda Rivas, nuestra actual directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Como les decía, primera mujer en la historia que recibe este honroso cargo
y que quién mejor que el maestro Rolando Tamayo para ponderar, sobre todo estábamos antes del corte en esta proyección internacional, en el que, bueno, se ha llevado muy lejos el nombre de la Facultad de Derecho, de la UNAM, desde la Universidad Salamantina, la Universidad Complutense de Madrid, pasando por, obviamente, las universidades de Central de Caracas, la de La Habana, la de la Antigua en Panamá, la de El Salvador, situaciones muy importantes donde quien ha llevado la voz cantante, todo esto ha sido la doctora Leoba Castañeda y nosotros secundando esta operación tan importante. Entonces decía el maestro Tamayo, ahorita me refería, de cuando recientemente estuvimos con la primera dama de Santo Domingo, donde hicimos el proyecto de Código Familiar para ese país, y donde hubo una gran participación importante. El maestro Tamayo dictó una conferencia magistral, como siempre en estos lugares, y se ponderaba, se hacía un reconocimiento específicamente de esta labor de la Facultad de Derecho y de sus profesores. Maestro, volviendo a este punto de la doctora Castañeda, y sería interesante hacer un resumen también de cómo viene esto a llenar una página de la historia, a llenar una laguna, y que el reto ahora, con el apoyo tuyo, el apoyo de los otros profesores eméritos, el maestro Jorge Mario Magallón Ibarra, el maestro Néstor de Buen Lozano, de la doctora que dirige el posgrado en la Facultad de Derecho, la maestra Arcelia Quintana Adriano, hoy tenemos un reto en el que los exhortamos a cerrar las filas frente a esta hipótesis, a esta realidad que es ahora la nueva directora. Y entonces, maestro Tamayo, ¿de qué manera tú exhortarías a la comunidad a que demos lo mejor de nosotros para que ese papel, ese reto de tener una mujer dirigiendo la Facultad de Derecho sea una realidad? Como en su momento, tu mamá, dicho con todo respeto, tuvo este reconocimiento a nivel internacional. Incluso te voy a dar un dato que seguramente lo conoces, que en 1980 en Bogotá se celebró una reunión internacional y la mamá del maestro fue la presidenta de la Comisión de Derecho Familiar. ¿Tenías recientemente eso bien? Bueno, mi madre tenía tantas cosas que solo viéndolas en el expediente. ¿Qué es lo que yo hice? Documentarme. Ella fue funcionaria de Naciones Unidas y bueno, o sea. Pero hoy, esto quizá no se acostumbre, pero voy a contradecir un poco al maestro Buitrón. Yo creo que no es un nuevo reto. La maestra Leoba no enfrenta un nuevo reto. La maestra, primero, es una persona extraordinariamente preparada para dirigir los destinos de la facultad. ¿Y qué vamos a hacer todos aquellos que trabajamos en la facultad? Bueno, hacer todo nuestro esfuerzo para que esta administración fructifique en todos aquellos anhelos que siempre hemos deseado. Yo creo que ella es una persona absolutamente capacitada, con una gran trayectoria, con una gran cantidad de experiencia internacional, y que decir que eso va a abonar en el curso de nuestra historia intelectual en la Ciudad de México y particularmente en nuestra facultad. Entonces, yo no creo que sea un desafío. Yo creo que ella va a continuar y en gran medida lograr todo aquello que por algunas y muchas circunstancias
no se han logrado. Y yo estoy seguro una cosa, de que todas esas cosas se van a lograr y algunas más. Maestro, cuando yo decía que es un reto, quiero poner como ejemplo y traer a colación lo que ha ocurrido, grosso modo y en forma sintética, con las mujeres en este país que han llegado a puestos importantes. Ya ponderamos el lugar de la ministra Salmorán de Tamayo, pero ha habido otras importantes mujeres. Cuando menos me viene a la memoria hablar de 10 o 11 de ellas. Por ejemplo, Leoba Castañeda fue la subdirectora de Asuntos Internacionales con la primera secretaria de Turismo de este país, que fue Rosaluz Alegría, en la época de la presidencia de López Portillo. Pero hay otras mujeres brillantes como ellas, como María de los Ángeles Moreno, como Vázquez Nava, como Silvia Hernández, como Julia Carabias, que todas ellas han ocupado cargos de secretarias de Estado. Rosario Green, en su momento, que fue secretaria de Relaciones Exteriores, de Leticia Navarro, de María Teresa Herrera Tello, de Sari Bermúdez, de Laura Valdés, que quienes en un momento dado tuvieron la oportunidad de hacer algo por el sector femenino. Pero es importante, maestro Tamayo, destacar lo siguiente, y aquí yo pondero toda esta situación de las mujeres, pero con un cuestionamiento. Por eso digo que es un reto para la doctora Castañeda. Tenemos 70% de profesores hombres en la Facultad de Derecho y 30% mujeres. Hoy está de moda, una moda muy especial, que dicen que ahora para puestos de elección popular hay que hacer esta cuota de género, que en lugar de ser este va a ser este número. Y yo simplemente cuestiono algo tan simple. ¿Por qué seguimos en esta estira y afloje y no decir 50% de los cargos de elección popular para hombres y 50% para las mujeres? Han ido los porcentajes aumentando de 20 a 30%, hoy todo el mundo se congratula que sea 40%, pero la verdad es que son leyes no equitativas. Hay que empezar por la Facultad de Derecho, hay que hacer que vengan más maestras, hay que hacer una apertura mayor, maestro, y ese es el reto. Nosotros tenemos que apoyar esa iniciativa. Pues sí, yo creo que el apoyo siempre será solidario. Yo nunca he tenido problema para que me mande una mujer. Soy un hombre sumiso. Yo creo que el esquema es un poco fuera del porcentaje. Y yo lo que creo es que si una mujer tiene las capacidades para dirigir, hacer, gobernar, debe ser puesto. Un pequeño ejemplo. Yo que me crié en un mundo de mujeres, Margarita Lomelí, Amalia del Castillo Ledón, María Lavalle Urbina, te voy a decir, todas amigas de mi mamá, todas se merecieron el respeto de todos. Y para ellas no constituyó un reto enfrentarse a la comunidad. ¿Por qué? Porque todo mundo las consideraba capaces. Así, Leoba Castañeda no va a enfrentar un reto, va a enfrentar el apoyo de todos aquellos que trabajamos por la Facultad de Derecho, como lo ha hecho. Ella trabajado por la Facultad de Derecho, su vida la ha dedicado a la FADECUER contigo. Y yo, que soy miembro de la Facultad de Derecho,
siempre le brindaré el apoyo, como todos los que estamos facultados en la EDC, olvidándonos quizá del problema de porcentaje. Si hay una mujer que se lo merezca, que dirija la facultad. Eso es importantísimo, Rolando, porque hacíamos mención a diferentes mexicanas que han ocupado puestos fundamentales. Hoy podemos hablar de esta excelente Procuradora General de la República, de Marisela Morales, de Rocío Orozco, y de dos egresadas de la Facultad de Derecho que tengo que rendirles un homenaje breve. Primero, Olga Sánchez Cordero. Fue la primera notario público de este país, mujer. Sí. Es una ministra señera en la primera sala, siempre preocupada por las cuestiones de derecho familiar, y en un momento dado, ahí enarbolando todas las cuestiones fundamentales en favor de la familia. Y no se puede decir menos de Margarita Beatriz Luna Ramos, también ministra de la Suprema Corte, que junto con ella, también egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, van señalando un camino tan importante que, como bien decía el maestro, no es un reto. Yo, desde mi perspectiva, creo que sí, porque están irrumpiendo, como ellas lo han hecho, en un mundo diferente y que ahora en la Facultad de Derecho de la UNAM, primera de Latinoamérica, va a enfrentar estas cuestiones tan importantes para que, hasta donde hemos llegado, siga en un ambiente de superación. ¿Qué decir, por ejemplo, de a nivel mundial de otras personalidades, mujeres, que se han significado? Pero yo quisiera, maestro, llamar la atención tuya y que nos dijeras tu opinión en que no sea flor de un día, sino que esto sea institucional, permanente, que no estemos ya en esta especie de lucha de hablar de género, etcétera, sino buscar leyes equitativas. Que, como bien lo acabas tú de señalar antes, la capacidad, la preparación, es lo que va a determinar. En eso estoy de acuerdo contigo, en que no sea un reto, porque hay con qué llevar esto adelante. Mira, esto puede sonar sórdido, pero así como hay hombres mensos, puede haber mujeres mensas. ¿Por qué no escogemos a los hombres que no son mensos y a las mujeres que no son mensas? Y todas en las mismas posibilidades que les brinde el mundo de sus capacidades intelectuales, musicales, histriónicas, es decir, pensar, yo creo, que la competencia de géneros es relativamente absurda. El gran problema es simplemente reconocer, como decían los estoicos, trato igual. ¿Por qué no podemos decir trato igual? A las mujeres capaces, bueno, y a los hombres capaces. Algo decir. Y entonces, yo creo que en la virtud de la capacidad y de las cualidades de una persona, ahí se rompe el problema del género. Ahí se diluye el problema del género. Lioba Castañeda es una muestra. No ha recibido boicots, no ha habido mítines. Es una persona que es un toma de posición, fue muy aplaudida, dice.
todos creemos en, bueno, creemos en que es una persona muy capaz para llevar adelante la Facultad de Derecho. Y eso no fue un problema de género. Eso fue simplemente un problema de capacidad. Maestro, eso es muy importante porque tú, como siempre, objetivo en tus comentarios, me lleva a pensar en que estamos trayendo a colación personas mexicanas, personalidades que se han destacado por su trayectoria. Y aquí valdría la pena señalar que dentro de estas 10 escritoras en español más destacadas en el mundo, tenemos dos mexicanas singulares: Sor Juana Inés de la Cruz y Rosario Castellanos, por decir algo. Entonces, estamos en ese contexto, pero yo insisto en algo que es muy importante, maestro: la continuidad, que las mujeres que llegan a estos puestos se preocupen más por las mujeres, que no se olviden cuando llegan a esta situación que hay que jalar, que hay que acabar con esas barreras que son, y yo comparto contigo 100% la opinión, que la única diferencia que podría haber en un momento dado es la capacidad, la preparación. ¿Quién mejor que un maestro como tú, maestro de maestros, que tienes un juicio objetivo importantísimo, no solamente de la doctora, sino de quienes además han participado y quienes tenemos la responsabilidad en la Facultad de Derecho de llevar esto adelante? Entonces, así como se puede hablar de Gabriela Mistral, de Alfonsina Stormi, de Ana María Matute, estas escritoras en español tan importantes, hoy, emulando a esto y mutatis mutandis, estamos frente a una hipótesis que se concreta ya en la persona de la maestra que hemos ponderado, la directora de la Facultad de Derecho, y que no es el fin, es el principio de algo muy importante, porque la facultad tendrá que seguir llevando esa antorcha señera. Y entonces, maestro, antes de ir a un corte, yo te preguntaría, ¿qué podemos sugerirle a la distinguida teleaudiencia? ¿De qué manera debemos sumarnos a este movimiento tan importante en favor de la cultura, en favor del derecho, en favor de rescatar para este país la honestidad? Y que, como ella lo señaló en su programa, en su discurso de apertura, tocó un tema fundamental: la transparencia, Rolando. La transparencia en la administración pública, en la administración de la Facultad de Derecho. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, hay varias cosas que plantea tu pregunta. Primero, ¿qué podemos hacer por la mujer? Bueno, hay que recordar que en este país hay mujeres maltratadas. Y muy probablemente lo que una funcionaria mujer tiene que tener en cuenta mucho eso, porque quizá no son mujeres ajenas, quizás son sus hijas. O sus cónyuges, sus concubinas. El otro aspecto es cómo administrar, bueno, casi todas las religiones en una experiencia peculiar. La mujer promete cómo administrar bien los bienes. Esa promesa, esa administración, esa transparencia llevada a una actividad tan importante como la que hoy nos ocupa en este programa, que es ponderar esta cuestión, nos hace decirle a usted que vamos a ir a una pausa, que vamos a regresar en un momento a esta tercera parte del programa, que es fundamental considerar que si es un reto para la historia, si es un reto para las mujeres, que nuestra facultad tenga
por primera vez una mujer, vamos a ir a unas conclusiones en esto de cómo usted también nos puede ayudar, nos puede soportar en esta importante misión. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Gracias por seguir con nosotros en su programa Derecho Familiar, que como usted ha escuchado o si acaba de sintonizar el canal, estamos hablando de este hito histórico del nombramiento de Leoba Castañeda Rivas como directora, primera mujer directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Yo quisiera seguir en este diálogo con el maestro Rolando Tamayo, pero también es justo traer a colación que dentro de diferentes actividades en México, dado que estamos ponderando estas cuestiones femeninas, habría que hacer unos reconocimientos además a Elena Poniatowska en literatura y periodismo, en periodismo a Carmen Aristegui, quien nos conoce la extraordinaria posición que siempre ha asumido en este caso, de Adela Navarro en periodismo, en gastronomía a esta señora Mónica Patiño, tan importante que se ha significado en lo mismo, en derechos humanos a Marta Lamas, quien no conoce a la periodista siempre empeñada en estas cuestiones tan importantes, en música, cómo ha llevado a nivel internacional el nombre de México, Lila Downs, en deportes a Lorena Ochoa, que ha sido una portaestandarte importantísima, de Ana Gabriela Guevara, quien recientemente incluso fue premiada en París con otro premio importante, está Silvia Torres Feinberg, y de esta nuestra excelente deportista Ana Gabriela Guevara. Entonces, ejemplos tenemos muchos, caminos también. Entonces, dentro de esto, maestro Rolando Tamayo, creo que es muy importante en esta tercera parte del programa que escuchemos tus doctas opiniones, tus reflexiones sobre estas cuestiones, porque sea como fuera, aunque sé que no compartes conmigo esta palabra del reto, tenemos que sumar los apoyos para que esto en la Facultad de Derecho sea algo trascendente, histórico, en favor de quienes trabajamos en la comunidad, de los jóvenes estudiantes, porque además debo decirte que en la actualidad la Facultad de Derecho tiene una población de 54% de mujeres y el resto de hombres. Entonces, escuchamos tus palabras y qué le dirías a la teleaudiencia, a la propia maestra Castañeda Rivas, para lograr llegar todavía a alturas superiores en la facultad. Bueno, sobre la maestra, sugerencias a mejorar el programa, ¿qué piensas? Yo le tengo un respeto absoluto. Tengo la seguridad de que ella va a ser una directora estupenda, sin duda, no me cabe la menor duda, y que va a llevar a bien todas las cosas que se proponga. Los retos, bueno, como dice el maestro Buitrón, son ciertos obstáculos. Retos, los retos los va a superar. Ella tiene toda la capacidad de superar los retos. ¿Cuáles vería yo? Bueno, los retos casi son exógenos.
no son propiamente de la facultad. El reclamo por educación superior que exige la comunidad hacia las universidades públicas es enorme. Ese es un complicado balance que una directora tendrá que ver, es decir, entre dejar a unos individuos en la calle a que sean delincuentes o a tener fósiles. Esos son problemas que los tiene que manejar una directora, no son propiamente académicos y que sin embargo los tiene que enfrentar. Tendrá que enfrentar problemas sindicales, tendrá que enfrentar problemas de empleados y de profesores y de oposiciones, y bueno, valga la expresión, y de oposiciones a las oposiciones. Tendrá que establecer que los profesores de tiempo completo y de carrera estén presentes, y tendrá que... Esos son retos que hay que enfrentar, estoy seguro. Y conociendo la presencia moral de la maestra Liova, sé que esas cosas las va a enfrentar, y tengo también la certeza que las va a disminuir en un alto porcentaje. Yo, bueno, aquí ya pasó toda la historia, pero yo apoyé vehementemente su candidatura como directora de la Facultad de Derecho. Yo he vivido muchos años en la Facultad de Derecho. Tengo 40 y tantos años de ser profesor en la Facultad de Derecho. Conozco y conozco a los opositores, los otros candidatos, los que me decís. Y yo estoy absolutamente cierto que la maestra Liova Castañeda va a enfrentar esos retos y los va a superar. Maestro, en eso es muy importante lo que tú señalas, porque no podemos dejar de reconocer que durante siglos se ha negado a la mujer participar en las actividades que han creado y transformado las sociedades para alcanzar metas de superación material y espiritual. Se le ha negado a la mujer ejercer su personalidad contra todo raciocinio, en un momento dado, su libertad para liberarse. Se le ha negado entender la vida y modificarla. Entonces, estos retos, como los señala el maestro Rolando Tamayo Zamorán, son muy importantes porque en un momento dado van a permitir esta apertura, que es tan importante que tengamos la conciencia de que hombres y mujeres debemos complementarnos. Somos iguales. No podemos decir que hay una diferencia en esto o en aquello, pero tenemos que continuar empujando, tenemos que seguir con estas cuestiones de la cultura, de la formación, de la superación, que, como bien lo decía el maestro Tamayo, se enfrentan una serie de cuestiones ancestrales que han impedido que esto sea una realidad. Por eso decíamos, es un reto, por eso consideramos que era importante que ustedes sepan lo que pasa en la Facultad de Derecho más importante de México, porque, como bien lo dice el señor rector José Narro Robles,
y eso nos da la dimensión de la Facultad de Derecho en el contexto del país. Si le va bien a la Facultad de Derecho, le va bien a la Universidad Nacional y le va bien a México. Esa es la trascendencia de la Facultad de Derecho, y por ello, cuando se ha tomado la Junta de Gobierno esta extraordinaria labor, esta que han realizado ellos en forma tan acuciosa, tan objetiva, nos permite augurar algo fundamental, un cambio trascendente de lo que se ha llegado hasta ahora y seguirlo haciendo, pero plantear los nuevos retos, porque hemos escuchado que en su discurso de apertura, de aceptación, que habrá transparencia, que habrá honradez en el manejo, y citó a Benito Juárez, hablando de esa medianía, donde debe no meterse las manos a las arcas, sino respetarlas y hacer posible que la transparencia, y qué mejor que en una facultad de Derecho, que se acabe con la simulación, que se acabe con actos que en un momento dado no la benefician, y se ha puesto en manos de una mujer esta gran responsabilidad. Maestro, ¿qué más le dirías a la teleaudiencia, a nuestros alumnos, a los profesores que nos ven, a quienes nos honran? Porque como bien tú sabes, este programa se transmite aproximadamente a 6 millones de personas en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, a nivel internacional, en 3 veces wsjn.gov.mx, en el correo electrónico que tenemos de jgubitron@derechofamiliar.net, en el teléfono 5639-2235, en fin, todo esto tan importante y que hoy tenemos este privilegio. Maestro, para antes de despedir a la teleaudiencia, ¿qué más podrías decirnos al respecto? Bueno, lo que puedo augurar es una muy buena época y que la Facultad de Derecho, que es una facultad inmensa, llena de una buena cantidad de quehaceres, que esos se van a realizar bien. Y yo puedo prácticamente apostar a que la maestra Lioba Castañeda lo va a hacer muy bien. Y sobre todo, la transparencia. Pero además, la eficiencia puede ser óptima, y de eso tengo la absoluta seguridad de que así va a ser. Conozco personalmente a la maestra Lioba Castañeda, amistad de la que me enorgulloso, y entonces creo que esta gestión que viene va a ser muy fructífera para la Facultad de Derecho, para el Derecho Civil y para el Derecho de Familia. Y además, que es importante, que tengamos una jurista, y creo que no exagero si digo, sin menoscabo de todos los grandes directores que hemos tenido, que por primera vez vamos a tener una académica de 100% del tiempo dedicada exclusivamente a la facultad. Sabemos, como bien lo has ponderado tú, que la doctora no tiene otros trabajos, que se dedica 100%, lo ha hecho bien en el Seminario de Derecho Civil, y ahora, bueno, exhortar a quienes nos ven, a nuestros profesores eméritos, al personal de la facultad, a los alumnos, a que cerremos filas, a que esto sea una realidad total. Yo, maestro Rolando Tamayo Salmorán, te agradezco cumplidamente tu presencia, como siempre, dejando otras actividades. Sabemos de cuántos has ocupado, que recientemente acabas de regresar de Alemania, de dictar estas conferencias allá, de la presentación de tus últimos libros, los que has escrito en alemán,
que es muy importante y a nosotros nos llena de una gran satisfacción todos estos reconocimientos y que hayas sido tú hoy el hombre que tengas la palabra, que tengas esto en favor de la Facultad de Derecho de su comunidad y muchas gracias por tu presencia, maestro, como siempre. Muchas gracias a ustedes que me invitaron. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por sintonizarnos, por dejarnos entrar a su hogar, que hoy ha sido un programa especial, como les dije, porque es un reto que tengamos para empezar en este siglo XXI la primera mujer en 459 años que han transcurrido de la Facultad de Derecho para lograr que en un momento dado tengamos esto que es tan importante. Por hoy les agradezco su presencia a través de la cámara de televisión, que nos hayan permitido llegar a su hogar y esperamos vernos en un próximo programa de Derecho Familiar.